relacionado a los recursos hídricos que se van a otorgar al Valle de Tamo. Sí, bueno, como ustedes ya bien lo saben, se ha hecho público la apertura de las compuertas. El día 12 de octubre se hizo formal la petición correspondiente y nosotros, ellos necesitaban la apertura de las compuertas inmediata, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que tomar nuestro tiempo para hacer la evaluación técnica correspondiente y determinar la apertura según el caudal que ellos han requerido. Y bueno, el día lunes pasado, ¿no? Esta semana, nosotros hemos ido al sitio, a la represa y bueno, hacer las evaluaciones técnicas correspondientes para que se proceda con la apertura de las compuertas según una obligación que tenemos, ¿no? O sea, sí, realmente para nosotros sería muy complicado no entregar. Es un documento que tenemos, hay un documento que media la obligación de que Moquegua tenga que entregar el agua al Valle del Tamo. Para ingeniero, hasta el momento, ¿cuánto es lo que se registra hasta el momento de la presa pastorana? En cuestión de volumen de almacenamiento, nosotros hemos llegado a 114 millones hasta el último día, previo a la apertura de las compuertas hacia... ¿Eso significa que ha habido un incremento durante esta época? Me refiero que al mes de abril, lo máximo que hemos logrado acumular, reservar de agua, han sido 114 millones de metros cúbicos. Uh-huh. Y de ahí hemos empezado a hacer la distribución, obviamente, a nosotros, a Moquegua, tanto para el consumo humano y agrícola. Y hoy por hoy, de 114 hemos bajado a 98 millones aproximadamente. Ahorita estamos en 98 millones. Esa es la reserva que tenemos hoy por hoy. ¿Cuándo se ha iniciado la apertura de las compuertas para botar de agua al Valle de Tamo? 10 de abril, si no estoy equivocado. Uh-huh. 10 de abril. ¿Y cuánto está botando el agua? ¿Cuánto de la cantidad? Lo que pasa es que el agua nosotros la vamos, o sea, se planifica, ¿no? De acuerdo a las necesidades y al agro. Uh-huh. Es que empezamos con 1.300 litros, después aumentamos a 1.500, después a 1.800. ¿Hasta que se cumple la totalidad? Hasta que hoy por hoy estamos con 2.300 litros por segundo, que abastece a Moquegua e Hilo, tanto para consumo humano y agrícola, ¿no? Y Torata también. En todo caso, ¿qué se debe el reclamo que está realizando los pobladores del Valle de Tamo? Nosotros tenemos obligación de entregarle agua al Tambo, ¿ya? A partir de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, durante esos 4 meses tenemos la obligación de entregarle un caudal de hasta 8.2 millones de metros cúbicos. Eso es lo que tenemos que entregar. Entonces, durante el mes de septiembre nosotros no hemos entregado absolutamente ni un litro, ¿no? Durante el mes de octubre, pese a que en septiembre ya habían algunas coordinaciones verbales, ¿no? En octubre ya se hizo formal el pedido de la apertura de las compuertas y obviamente del caudal que ellos han requerido. Entonces, en función a ello es que de los 8.2, ¿ya? Ellos planifican que para este año habría que entregárseles 4.5 millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, es en ese sentido que después de las evaluaciones que yo les comento, se ha ido al campo, se ha evaluado, se ha determinado y se ha aperturado las compuertas para cumplir con ese 4.54 exactamente millones de metros cúbicos de caudal que requiere el Valle del Tamo. Ahora, ingeniero, según tenemos información también que la AAA ha señalado que el incremento se debe aumentarse al Valle del Tamo, ¿qué es cierto? Bien, nosotros de manera extraoficial, por intermedio de la tecnología, hemos recibido una nueva resolución de la AAA, donde ellos están solicitando de 4.5 millones de metros cúbicos que están pidiendo que se les entregue, les entreguemos 6 millones de metros cúbicos ahora, ¿no? Es decir, que ahorita lo que estamos entregando de la represa son 560 litros por segundo, ahora lo que están pidiendo es que se les entregue 1.000 litros por segundo, ¿no? Bueno, que es una resolución, obviamente unilateral, inconsulta y que nosotros no tenemos aún ningún conocimiento formal referente al tema. En todo caso, ¿no ha llegado en forma formal acá a Pastor Andy? ¿En caso llegue, se va a rechazar este pedido, este ingeniero? Bien, lo mínimo que tenemos que hacer...